Lo dicho, quiero ir a magia a ver qué hay. Así que como este. Atrás de los ataques de los enemigos. Vale, pues no tengo nada claro. Creo que voy a ir con la semilla esta. Esto que es las cejas o... Eso no me queda claro. Bueno, mira, lo que quiero es cambiar el color del pelo. Y poco más, la verdad. Tengo un serio problema con la forma de estas cosas. Tampoco me convence mucho más. En fin. Barba Gandalf. Una perilla, venga, perilla. Pestañas, ojos, bla bla bla. De verdad. Bueno. Esto todo es para la cara solamente. Gracias a esta. Y aquí
Estos desplegables son horribles, ¿eh? Y no se aprecia. Pensé que habría tatuajes aquí, pero veo que no. Vale. Sí. Y... ya está. Perfecto. The Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Estaría genial que fuese un poco más animado esto. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Ese nombre para que rimase con el del ring. Lands Between, Elden Ring. Vale. Cross the fog.
Bueno. Que la será para saltar, me va a costar. No hay nada. Uy, y toda esta gente muriendo aquí. De verdad. Vale, me hace gracia. No te voy a decir nada, te lo dejo ahí. Vale, esto es el sigilo. Esto es correr. Mucha niebla, sí. Bueno, ya se repite un poco. Nada por ahí. Por aquí. Parece que nada más que muerte. Vale, malgastando, me encanta. Es un problema, parece que iba a saltar, ¿no? Vale. ¿Cómo tengo escudo? Sí, sí tengo escudo. Vale, perfecto. Ahora con el escudo no está siendo muy interesante. No, no está siendo interesante. Tampoco. Pinta que me voy a morir. Sí. Me voy a morir, sí. Bueno. Ponerle un escudo a estas alturas del juego al primer jefe, una buena maldad.
worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Vale, haber empezado por ahí. Vale. Estoy seguro de que la mayoría vamos a estar haciendo lo mismo. Cada vez que leamos un mensaje, saltar. Pero tengo dos, si quiero. Las guías te las ponen como objetos aquí de información. Vale, pues está guay. El tradicional ascensor. Otra vez. Thank you.
fuerza. Voy a tener que estar más atento. Los gerbos de la noche. Hay enemigo y a caballo. Más gerbos. Puedo redirigir mientras lo casteo. Qué potente. Ahí abajo hay unos murciélagos. Y este es el frontal ya. El caballero ese tiene pinta que me va a dar una paliza. Aquí no hay ninguna opción de FPS, ¿verdad? Bueno, yo puedo poner esto más. Vale. Para la siguiente vez el programa. Gracias. Ahí está el mapa. Vale, perfecto. Y la luz indica que hay que ir hacia allá, hacia la iglesia. Ah, bueno, esto está muy bien. Puedo viajar fácilmente. Ah, y hay ciclo de tiempo, parece. Estamos al mediodía ahora. Interesante. Tendré que descansar después para recuperar la magia. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance. Without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with Grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays,
pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal Castle Storm, the home of the decrepit. It's time you set off to Castle Storm. If you seek the elf. It's time you to Castle. If you seek. Confío de la gente que me viene con pobrecillo. Lo que necesitas es yo. No me fío. Vale, el tiempo no está sincronizado. No tengo eso. Llama sagrada, sagrada dorada, vale. Y aquí yo creo que lo voy a dejar así. Memorizar hechizos, nada, que ya están más que memorizados. Debería revisar para qué valen los atributos en este. Vamos a ver. Resistencia, fuego, inmunidad. ¿Inmunidad a qué? Pero vale. PCs y concentración. Vale. Arcano parece casi como el Loki. Vale, el Loki. Ataques de locura. Veneno. Congelación. Luego están ahí los elementos, perforante, tajo, golpe, físico, los daños de armas y tal, vale. El aplomo que lo tengo de pena, descubrimiento que decíamos que iba por arcano. Las ranuras que no sé si van por inteligencia o por arcano. No lo dice. Vale, carga media, lo especifica, eso está bien y ya está. Vale, hora de morir. Así objetivamente. ¿Puedo lanzar hechizos mientras? Tiene pinta de que sí. Vale. Hay una cabra ahí. Una oveja. Venga. Hazme spoiler. Vale, suficiente. Sí, voy, dentro de un rato. Ya has visto, pero la duda que tengo es, ¿me vas a atacar o...? Pinta que sí. ¡Buah! ¡Oh, buen giro ahí! ¡Sí, señor! No sé qué es eso de ilusión, debería curiosearlo, pero bueno. Vale.
Está bien. Y esto vamos a dejarlo aquí, realmente. Entonces. ¿Dónde están mis armas estas? Mis runas. Ahí estamos. Perfecto. ¿Tan para adelante? Ahí rasco un poco. Voy a esperar a que baje, subo por mis cosas. A ver si aquí no me ve. Voy a la montaña. ¿Ya se bajó? Ah, está aquí. Vale, perfecto. ¡Qué rápido tiro! ¡Mierda! También. Joder. Vale, vale. Definitivamente no está estable esto. ¡Ouch! Vale, sí que le dan bajo nuestros FPS. Vale, definitivamente ese tío no está para derrotar ahora. Así que vamos a coger la miseria que tenía de runas y vamos a seguir para adelante. Aquí estamos casi todos haciendo... ¡No! Lo mismo. Sí, me equivoqué de botón, vale. ¡No! Pero déjame en paz. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. ¡No! ¡No! Joder, cómo está el percal, la virgen. ¿De verdad? Madre mía. No lo voy a dejar, ¿eh? ¡Oh, que sí que hay! ¿Dónde estás ahora? Uf. Vale. Si me meto aquí, no estoy, no estoy, no estoy. Dime que no me ves, dime que no me ves. No, sí que me ves. No, levántate, levántate. Va a haber que ir a otro sitio. Sí, ahora mismo voy a parar. Ouch. Bueno.
Vale. No fue lejos. Hombre, un Santa Claus. You're a tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Vale. Eso pinta bien. Esto me parece muy genérico. Luego las típicas armaduras para coleccionismo. Y el telescopio igual está bien también. Y esto igual es útil. Sobre todo si no se gasta. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Compara esto con cualquier mensaje tipo Diablo 3, de jaja, no me importa venderte lo barato porque lo recuperaré cuando te mueras. Y no hay color. If you can see, you should buy the craft essential. The kit costs about the important. Goodbye. Muy bien. Tenemos aquí su cosa. Esto no lo podré usar porque no tengo el kit. Fuerza y destreza. Y este va con inteligencia. Y subirle un puntito. Me sube la escala. Aunque apenas se nota. Y el escudo también se puede mejorar. Las armaduras no. Vale. Y ahora hay que ir hacia. Hacia allá, así en plan genérico. A ver si consigo matar algo que no me mate. Y que no sea un conejo. Eso. Es conmigo. Sí, hay varios iguales. La magia. Vale, poco alcance, pero. Se lanza todo el rato. Es como que lanzas una invocación inicial. Que es cuando pone el sello. Y luego las siguientes van al instante. Uno, dos. Pues si paras, tardas más. Vale, está bueno. Me queda probar. Eso es un enemigo también. Me queda probar varias cosas. Y ahí hay otro. A ver. La puñalada trapera por la espalda. No me lo dicen, pero seguro que existe. Existe. Y la invulnerabilidad de levantarse también. Vale, y me queda probar este hechizo, que no sé cómo de lento es. Eso es un jabalí. Me da más miedo el jabalí que el fulano este. Pues el jabalí me evita.
más o menos. Hay otro ahí también que hace lo mismo. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Un buen arranque.